Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 11, en representación a semana número 3 o sección 3 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Es un gusto para mí nuevamente tenerlos acá. Ya el día de mañana estamos finalizando respecto a lo que es esta semana. Hoy vamos a aprender un tema bastante importante dentro de lo que es Excel, como son las series de relleno. Quiero compartirles, como siempre, nuestra aula virtual y poderlos invitar a todos aquellos que todavía no han finalizado lo que sería sección 3 a que lo puedan hacer para que ya el día de mañana ustedes tengan completada sección 3 y se vayan al fin de semana a descansar sin ningún inconveniente. Pero si ustedes quieren continuar trabajando con la parte de sección 4, será un gusto también para nosotros poder ver que ustedes van avanzando. Ese día, Inglés Corporativo les dio una gran noticia. Ya ustedes ya tienen habilitado para poder descargar en una fecha determinada lo que es el certificado que los hace acreedores que pueden ya Excel en este caso básico. ¿Qué deben de hacer? Seguir cumpliendo, así como lo han venido haciendo con cada una de las opciones, trabajando con el 80% como mínimo, sino es que el 100% y poder finalizar lo que es el curso con las clases, en este caso, que realizamos cada día, para podernos orientar y para que también ustedes puedan conocer un poco más de todo, tanto lo que se les explica dentro del aula virtual, como también lo que se les explica acá en lo que es la clase. Como les mencionaba, hoy vamos a ver diferentes tipos de serie de relleno. Vamos a ver cómo Excel permite poder crear diferentes tipos de series. Y además de eso, que también tengamos la facilidad de poder crear series propias cuando no se encuentran dentro de Excel, ya que él tiene como un límite de series que tiene guardadas, que reconoce. Recordarles que este es un programa en inglés y todo aquello, por ejemplo, como fechas, mes, año, que son representaciones para nosotros en español, también se encuentran en inglés internamente. Hoy vamos a descubrir dónde se encuentran, dónde podemos modificar, dónde podemos eliminar, dónde podemos en este caso crear y poder tener, por ejemplo, esas series que nosotros necesitamos a veces. En nuestra vida laboral tenemos una empresa y la empresa tiene diferentes sucursales. Es una serie de esas diferentes sucursales en las cuales nosotros debemos estar colocando información diaria. Entonces, ¿qué debemos de estar haciendo? Copiando y pegando de una hoja a otra o de un libro a otro para tener esa información. Teniendo series de rellenos, usted solamente coloca la primera información y automáticamente se va a ir creando en todas las celdas esa serie que usted tenga, en este caso, guardada. Como siempre, los invito a que puedan venir a la parte de donde está el video tutorial, donde igualmente está el docente explicándoles con la plantilla que pueden descargar en la parte de abajo y poder también realizar los ejercicios que él explica. También tenemos nuestro foro de pregunta para esta noche. La pregunta de este día dice: mencione por lo menos tres formas de series de relleno que podemos trabajar en Excel. Yo les voy a explicar muchas formas de series que tenemos dentro de Excel. Acá solamente les pido tres formas diferentes, tres series en las cuales se puedan crear dentro de lo que sería Excel. Como siempre, es un gusto para mí poder leer las respuestas de cada uno de ustedes y también invitar a todos aquellos a que no han dado respuesta a los foros anteriores a que lo puedan hacer. Créanme que esto pues, les ayuda también a tener actividad dentro de lo que es nuestra aula virtual. Como siempre, nuevamente vuelvo a compartirles mi presentación. Vamos a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios para que les quede un poco más claro las diferentes formas en las cuales pueden crear series. Y además de eso, a veces la teoría no nos explica que tenemos otras alternativas para poderlas crear. Yo con gusto esta noche pues les voy a enseñar otras alternativas que tenemos para poder crear lo que serían series. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la gestión de base de datos o series, en este caso, repetitivas. Iniciamos con la parte de lo que es una
rellenar una serie de datos. Dice que Excel permite rellenar rápidamente celdas adyacentes. Ya usted sabe a lo que hago referencia cuando dice la teoría celdas adyacentes, que son continuas, con datos continuos de una fórmula, serie de números, días o fechas, ya sea manualmente o a través de menú rellenar o automáticamente arrastrando el contenido de relleno. Saben que una de las formas de las cuales yo me puedo dar cuenta cuando me dicen, sí, yo sé Excel, lo conozco, puedo abrirlo, sé cómo abrir un libro de Excel. Lo primero que hago es que me creo una serie. Créeme una serie del 1 al 1000. Y saben lo que hacen es pensar, 1, el teclado, Enter 2, Enter 3, Enter 4. Con esto ya tengo claro que la persona sabe abrir el libro, pero no sabe trabajar el libro. Porque nosotros debemos de aprender a crear series de rellenos y tener muchas alternativas. Un usuario que usted pueda verlo en Excel creándolo de esta manera, usted si no lo sabe hacer y esta noche lo va a aprender por primera vez, ayúdelo a poderlo hacer de una forma correcta. Y es por eso que esta noche les quiero enseñar muchas formas o alternativas que tenemos para poderlo hacer. Dice acá que cuando se copia o rellena datos de los comandos del menú rellenar, se pueden configurar opciones específicas para los patrones de la secuencia de datos que nosotros deseamos. Y para eso, miren, para poder crear una serie, debo de estar posicionado dentro de una celda. Esa celda tiene que tener la representación, ya sea de un valor numérico, de un texto, de una fecha, de una hora, de un día de la semana, de un día del mes, para poder crear en este caso una serie. Excel me va a permitir poderlo crear más rápido, teniendo esos valores o ese valor para poder crear lo que sería la serie. ¿Qué puedo crear? Secuencias de series de valores numéricos, múltiplos, puedo crear fechas, en este caso con abreviaciones, crear mes, en este caso con año. Poder crear diferentes rellenos, el cual puedo, tengo también diferentes alternativas para poder mostrar. Uno de ellos, como lo explica acá la diapositiva, es que yo puedo colocar los valores numéricos, seleccionar con clic derecho y al desplazarme hacia donde yo, hacia la fila, hasta donde quiero llegar, aparece un cuadro emergente, en donde yo debo de localizar el texto, serie de relleno, dar un clic izquierdo y automáticamente me van a aparecer los valores numéricos. Hay diferentes formas en las cuales puedo crear la representación de valores numéricos, ya sea con clic izquierdo, ya sea con clic derecho o también con la acción de doble clic rápido, para que automáticamente Excel sepa hasta qué fila puedo llegar. ¿Cómo Excel va a entender esto? Teniendo, por ejemplo, yo creo la primera serie en la columna A hasta la fila número 14, Excel ya entendió hasta qué fila entra. De ahí puedo partir yo, que solamente doy doble clic para poder crear la serie hacia abajo. ¿Por qué explico eso? Porque a veces nuestras series no solamente dependen de 20, 30, 40 filas, puede llegar a ser 1000, 2000 filas. Una vez, si me va a costar llegar abajo hasta donde yo lo requiera. Pero ya las otras veces, solamente con darle doble clic, Excel va a entender que si hasta la fila 1000, entonces él va a llegar hasta esa fila, la serie en este caso que quiero completar dentro de lo que son esas series. Para poder crear series de relleno, Excel lo que me pide es que, primero, esas series él se encuentren guardadas en su programa. Y si se encuentran guardadas en el programa, entonces claro que me las va a efectuar. Ya sea que las coloque en inglés, que las coloque en español, si estas series están guardadas en lo que es el programa de Excel, automáticamente se van a crear. Y entonces, cuando yo desplace hacia abajo, se van a crear esas series. ¿Qué es lo que no me va a crear? Todo aquel texto o información que yo coloque que no tenga una secuencia de Excel. Entonces, ¿qué va a hacer? Repetirme relleno, en este caso, de texto. Que es lo que hemos aprendido cuando nosotros queremos copiar el mismo texto en diferentes celdas.
Te recuerdo que esto lo vimos las primeras semanas. Pero ahora no. Ahora quiero serie de rellenos. Creo que en el calendario les expliqué una de las formas en las cuales se serie de rellenos. Pero ahora quiero explicarles también otras alternativas que nosotros tenemos también para poder lograr. Quiero pasar en este momento ya a compartirles mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo visualizan. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Estefanía. Un gusto tenerlos acá. ¿Pueden visualizar mi libro? Correcto, así se visualiza. Muy amable, gracias, Roberto. Fíjense acá, miren, lo primero que voy a hacer es minimizar en este caso mis interacciones para poder tener una vista más amplia en lo que es nuestra área de trabajo. Ahora bien, miren. Gracias, Estefanía. Yo voy a trabajar hasta la fila número 21. Entonces, ¿qué pasa? Les explicaba que cuando creamos calendarios, ¿se recuerdan? Yo creaba series en las cuales se repetía el valor numérico, o sea, esta acción que voy a hacer en este momento, manteniendo clic izquierdo presionado. Y entonces, ¿qué pasa? Ya cuando creamos series verticales, o sea, hacia abajo, esto es un error. Porque yo estoy creando 1, 1, 1, 1, 1 en todas las celdas. Sí, Excel me permite en este cuadro, desde las versiones 2010 para acá, donde yo tengo opciones de relleno. Y entonces, al darle clic acá en la serie de relleno, automáticamente me va a cambiar el valor, pero ya me vieron mis compañeros que ahí aparecía 1, 1, 1 y hasta que activé el cuadro, cambié. Entonces, cuando ya trabajamos hacia abajo en columnas, las formas correctas para poder tener las series de valores numéricos continuos es esta. Miren, me posiciono. Fíjense ahora, miren, voy a dar clic derecho. Y quiero que vean que aunque me aparecía un costado 111, dentro de las celdas no me aparece el valor 1, sino que las celdas me aparecen en blanco. Y al finalizar en la fila, que en este caso es la fila 21 donde quiero llegar, quiero que se den cuenta que ahora me aparece un cuadro emergente en donde acá dice serie de relleno. Yo voy a dar un clic izquierdo y automáticamente yo tengo ya los valores del 1 hasta la fila número 21, que dentro de la celda o la última celda sería el valor número 20. Disculpen. Ahora bien, miren, esto es cuando yo tengo solamente un valor acá y entonces yo lo quiero trabajar de esta manera, dándole clic derecho hacia abajo y entonces me aparece el cuadro y le doy serie de relleno. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos valores? O sea, que yo le digo, Excel, yo quiero que sea 1, 2 y así sucesivamente me vaya 3, 4, 5, 6. Yo debo de colocar dos valores. Debo de seleccionar los dos valores y se recuerdan que les acabo de mencionar. Ya Excel comprendió que yo vengo creando series en la columna A y B. Ya Excel comprendió que la fila hasta donde debo de llegar es hasta la fila número 21. Entonces, fíjense acá, miren, seleccioné los dos valores para que usted comprenda que van a ser valores 1, 2, 3, 4, 5 y no me repita 1, 1. Y entonces ahora acá, cruz negrita. Y entonces voy a dar doble clic rápido. Doble clic izquierdo rápido. Y quiero que se den cuenta que él ha llegado hasta la fila en donde se encuentran las series que he creado en la columna A y B. Así como yo puedo crear serie continuo en celda, también puedo decirle a Excel, Excel. Yo quiero dejar una fila de por medio por cada valor numérico. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo voy a seleccionar el valor numérico que siempre debe de estar dentro de la celda o la primera celda. Una celda vacía. Y entonces, ahora miren, debo de darle clic derecho. Clic derecho. Para que vuelva nuevamente a abrirse la ventana emergente y entonces Excel comprenda que
Acá, en la fila número 4 va a ser el balón número 2. En la fila número 6 va a ser el balón número 3. Porque yo le he pedido que me deje una fila de por medio por cada valor que se vaya colocando continuo. Y entonces acá, miren, tengo 1, celda vacía. 2, celda vacía. 6, celda vacía. 8, celda vacía. Y 10, celda vacía. Ah, ¿y qué pasa si quiero dejar, por ejemplo, dos celdas? Usted selecciona las dos celdas, desplaza hacia abajo, sería relleno, y Excel va a comprender que usted va a dejar dos filas o dos celdas vacías. Y así es como él va a crear, en este caso, la serie de relleno. Porque él ya entendió con la selección que usted hace, Excel ya entendió lo que usted requiere. Usted quiere una serie de relleno, teniendo en cuenta que va a dejar una fila de por medio, en donde puede colocar X información que usted requiere sobre el valor numérico. Hasta este momento queda claro la forma de poder crear series de relleno con valores numéricos continuos o tiene alguna consulta. Gracias, José. Para los demás. Gracias, Esteban. Muy bien. Fíjense ahora, miren, yo puedo crear múltiplos. Igualmente, para las opciones de múltiplos, yo le tengo que decir a Excel qué es lo que requiere. En este caso, yo voy a colocarle los dos valores, que en este caso son múltiplos de 5. Y miren, nuevamente doble clic. Y quiero que vean que automáticamente se desplaza hacia abajo. Tengo en este caso los múltiplos de 5, 10, 15, 20, 25 hasta llegar a 100. ¿Hasta qué fila me he llegado? Hasta la 21. Independientemente acá no haya llegado hasta la fila, él entiende que hasta acá llegó en este caso la selección que yo hice. Y así como lo tengo en la columna ABC y ABC, también me lo ha completado acá en la columna E, llegando siempre hasta la fila número 21. No se va a pasar. Mire, pero es que yo lo quería hasta 1000 y me llegó hasta 1020. No, no le va a llegar hasta otra fila adicional. Porque él ya entendió desde el momento que usted crea una serie en la primera columna, desde donde va a comenzar, él ya entendió hasta qué fila debe de llegar. Igualmente podemos tener valores descendentes. Recordarles que después de primer valor o en este caso el valor cero, nosotros podemos tener valores negativos dentro de él. Y entonces igualmente acá pueden observar que después del cero comienza menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, así hasta llegar en este caso hasta menos nueve, que siempre completando en este caso hasta la fila número 21. Esto sería la forma de poder representar igualmente si quiero 100, 500, 600, o sea, cualquier valor que usted quiera colocar en valor numérico dentro de la celda, Excel va a entender que es una serie que usted quiere crear y automáticamente va a desplazar para abajo. Igualmente, si nosotros colocamos no valores enteros, sino que pueden ser decimales, pueden ser en este caso de contabilidad. Siempre y cuando usted quiera crear una serie de estos valores, automáticamente Excel va a comprender y al desplazarnos hacia abajo, vamos a tener hasta la fila en donde hemos llegado los valores o la serie de relleno que nosotros requerimos. Ahora bien, miren, también tenemos series con texto. Y, por ejemplo, una de las series que más se utilizan son las series ya sea de días de la semana, o en este caso, lo que serían meses. ¿Qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, de lunes a domingo? Solamente voy a dar luz negrita, doble clic. Doble clic y cierro. Cuando sea derecho, se los voy a mencionar. Entonces, al dar doble clic izquierdo, miren, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Acá tengo completados los 7 días de la semana. Y entonces acá nuevamente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y entonces acá
por llegar hasta la fila número 21, acá ya no continúa, sino que llega hasta el día sábado. Pero también Excel comprende que yo puedo requerir los días, en este caso de la semana. Quiero que se den cuenta acá, miren, al desplazarme con clic derecho con valores numéricos, ninguna de todas estas acciones están activas en el cuadro emergente que me aparece. Pero ahora que voy a tocar días de la semana, si yo desplazo con clic derecho, no izquierdo, con clic derecho hacia abajo, quiero que se den cuenta que las primeras dos están activas. ¿Qué es rellenar días? Esta acción que acabo de hacer con clic izquierdo, que también puedo hacerlo con clic derecho. O el que requiero en este momento, rellenar días laborales de la semana. Entonces, quiere decir que, si ustedes ven, miren, acá me completa, voy a marcarlos acá con amarillo para que vean. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Muy bien. Y después, ya no sábado y domingo, sino que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y así sucesivamente hasta llegar a la última fila donde se crea la serie de relleno. Quiero los meses, doble clic izquierdo. Y ahí vamos hacia abajo. Quiero, por ejemplo, los días de la semana de lunes a domingo, pero los quiero abreviados, doble clic izquierdo. Y quiero que vean acá una diferencia, que esto es importante. Cada programa, en este caso, de versiones son diferentes. Aún así, las versiones pueden llegar a ser diferentes. A veces son clonados, a veces tenemos el Office original, a veces es pagado, a veces es institucional, de la forma en cómo lo tengamos. A veces es el de la parte de clonación, más cuando son en centros de cómputo, que lo que hacen es clonarlo en una computadora para todas las computadoras que se encuentran ahí. Entonces, puede llegar a tener diferentes formas a la hora de tener la serie de relleno. Y les explico acá, miren. Si ustedes se dieron cuenta acá, el día lunes, el que yo tenía acá colocado para crearme la serie, yo tengo un punto al final. Pero no porque coloqué el punto, me lo tenía que marcar Excel para todo el texto. Él lo que hizo fue que él encontró que acá era lunes. Yo di clic derecho, creé serie de relleno, independientemente lo hubiera hecho con clic izquierdo o clic derecho, pero acá lo hice con clic derecho porque necesitaba de lunes a viernes. Y entonces, ¿qué pasa? Que él no tiene guardado, porque desde la fila número 3 comienza ya la serie que él me creó. Él no tiene registrado acá dentro del programa de Excel que los días de la semana al final tengan un punto, aunque yo lo haya colocado, no lo coloco. Caso contrario, acá yo tengo LUN abreviado de día lunes. Pero la serie desde donde inicia, desde la fila número 3. ¿Y qué pasa acá? Que ya el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y así sucesivamente hacia abajo, me los ha dado con punto. Porque así lo tengo guardado. Tengo los días de la semana abreviados con punto al final. Pero miren ahora, acá tengo los meses y lo quiero también abreviado. Y si yo doy doble clic rápido, este no tiene punto al final. Pero está malo. No, está guardado. Ya vamos a ir a ver cómo es que está guardado para que ustedes puedan identificar y vean que el día de la semana tiene en abreviación punto al final y en este caso en los meses no lo tiene. Muchas veces queremos crear series de esas que son como rutina que podemos hacer en nuestra vida laboral y no se encuentran y puede ser que alguien las haya eliminado. No es que en el Office que le instalaron no estaban. Puede suceder, recordarles que en nuestra vida laboral esta computadora la han ocupado mucho. Pudieron haber eliminado esa serie, entonces no va a estar, aunque en el programa del compañero y se va para otra computadora y esté, en su computadora no está, está eliminado o no se encuentra. Pero Excel nos da la alternativa que nosotros también podemos colocar acá. Ya les explico cómo. ¿Queda claro cómo poder crear tanto abreviaciones para los días de la semana o los meses
como colocar en este caso los días de la semana continuos o solamente laborales, o tienen alguna pregunta, o ha quedado todo claro. ¿Ha quedado todo claro o tienen alguna pregunta? Gracias, muy amables, les agradezco mucho. Muy bien, fíjense ahora, miren, vamos a pasar a esta otra etapa. Yo tengo acá la palabra periodo, y si ustedes ven, al final tengo una representación de valor numérico. Cuando yo tengo un texto que se va a repetir, pero quiero una serie, y Excel debe de comprender que la serie va a ser la representación del valor numérico que tengo acá, porque este texto no puede ser en este caso en serie, no existe, pero con el valor numérico sí. Entonces, Excel, al desplazarme o darle doble clic rápido, ya entendió que la palabra periodo se va a hacer continuo en todas las celdas, pero el valor numérico debe de cambiar. Con este valor 1, yo pude haber colocado 101. Entonces, ¿qué me va a dar en la siguiente celda? 102, 103. Yo pude haber colocado 1-3 y entonces él va a crear la serie. Según en este caso, el valor que nosotros le coloquemos numérico, porque al final la serie se va a crear por el valor numérico. El texto va a ser repetitivo en todas las celdas. Si ustedes se están dando cuenta, siempre, aunque ya no se encuentre puesto en la columna L, tiene un límite hacia dónde en este caso llega. Y acá la representación es hasta la fila número 21. Entonces acá se pueden dar cuenta ustedes que automáticamente yo estoy creando una serie de rellenos, en este caso con los valores numéricos. Tengo también la alternativa de poder crear para lo que son horas. Y se puede hacer la representación con valor numérico y la palabra horas. Por ejemplo, acá lo quiero hacer cada 6 horas. Entonces, debo de tener una secuencia. Doy doble clic y entonces acá nos vamos. 6, 12, 18, 24, 30, 26 y así sucesivamente hasta llegar a 120 horas. Pero puede hacer que usted lo haga hora reloj. ¿Qué pasa acá? Que dentro de la celda, yo solamente tengo la representación de la hora y los minutos, pero quiero que vean en la barra de fórmula, yo tengo hora, minutos y segundos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que yo quiero cada hora, y entonces, porque es hora reloj, entonces yo debo de seleccionar para que Excel entienda qué es lo que quiero cada hora, y entonces al darle doble clic, me va a hacer la representación. Entonces tengo 8, 9, 10, 11, 12, que sería en este caso acá ya la 1, las 2, ahí ustedes pueden ver que cuando yo doy doble clic me hace la representación de hora, minutos y segundos. Y por ser hora militar, si no me equivoco, creo que esa es la forma correcta, hora militar llega hasta 23 y en este caso sería ya acá las 0 horas. Y entonces nuevamente comienza 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana y así sucesivamente. Yo puedo crear series con decimales. Igualmente Excel va a entender según los decimales que usted coloque. Yo creo que en Excel avanzado van a ver un ejercicio en donde se crean series con decimales, los cuales hace representación para buscar en este caso información. Puedo hacerlo también con porcentaje. O sea, cualquiera de las representaciones que yo quiera trabajar, Excel debe comprender y entender de que siendo valores numéricos, de las formas en las cuales nosotros digitemos, sean miles, 2000, 3000, tanto para un valor numérico como también en formato, en este caso de contabilidad, automáticamente Excel lo va a crear. Ahora bien, miren,
Nosotros tenemos no solamente una forma de representación de fechas, sino que también nosotros tenemos cuatro formas de representar fechas dentro de Excel. Lo que sucede es que se nos hace más fácil poder dar doble clic o clic izquierdo arrastrado hacia abajo para poder obtener el resultado. Pero así como nosotros podemos crearlo en los días de la semana, de lunes a viernes, recordarles que una fecha tiene la representación de mes, de día y de año. Entonces, el día en valor numérico acá representa y también podemos hacerlo semanal. ¿Qué pasa si yo le digo día normal? Quiero que puedan observar que al darle doble clic izquierdo, automáticamente tengo 1, 2, 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, así sucesivamente hasta llegar. Si, por ejemplo, yo quiero el mes completo de enero, sería hasta el 31, febrero hasta el 27, si no es bisiesto, 28. Marzo, en este caso, sería de 30, ¿sí, verdad? De 30. Y así sucesivamente cada uno de los meses en la representación, en este caso, pues que ellos tengan. Y además de esto, yo tengo lo que serían los días de la semana, ¿no? Marzo hasta 31, ya verifique. Cada uno, en este caso, de los días de la semana que hace la representación de lunes a viernes. Fíjense acá, miren. Me posiciono, acá tengo día, de lunes a domingo. Pero si yo me posiciono acá y doy clic derecho, creo que ahora están ya habilitadas las cuatro opciones, porque estoy trabajando con fecha. Entonces, ¿qué quiero ahorita rellenar? Rellenar días laborales de la semana. No me voy a ir al calendario, me recuerdo. Primero cayó, en este caso, domingo. Entonces, si primero cayó domingo, la serie que comienza desde la fila número 3, que es lo que ya Excel ha hecho, iniciamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 7 y 8 no me lo va a contar, porque entonces quiere decir que cayó sábado y domingo. Entonces, ahora comienza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No me cuenta 15 y 16 porque entonces cayó también sábado y domingo. Entonces, igual como podemos colocar los días de la semana, de lunes a viernes, también podemos colocarlo en fecha, la representación de los días para nosotros laborales que serían de lunes a viernes. Puedo hacerlo con mes. Miren, nuevamente con clic derecho debo de realizar esta acción. Le voy a dar rellenar meses y quiero que se den cuenta que me mantiene el mismo día del mes. La diferencia va a ser el mismo día y me hace el cambio de mes. Por ejemplo, primero de enero, primero de febrero, primero de marzo, primero de abril, primero de mayo. Pueda suceder que en nuestra vida laboral los primeros días de cada mes sean una representación de una información que debemos estar colocando y sea un cuadro continuo hacia abajo. Lo vamos a ir rellenando cuando ya iniciamos cada uno de los meses. Pero entonces acá quiero que se den cuenta que ya no trabajando a pie, si usted alguna vez lo ha hecho, sino que tenemos la opción que Excel nos permite poder crearlo de esta manera. Acá, al finalizar el primer día del mes de diciembre del 2023, claro, va a volver a continuar siempre con el primer día, cambiando en este caso el mes. Acá automáticamente pues debe de cambiar lo que sería el año para poder continuar la serie que nosotros queremos. Y tengo el último, miren, que hace una representación bastante importante en donde me hace relleno de año. Me mantiene el mismo día, me mantiene el mismo mes. Puede suceder que en mi empresa, todos los primeros de cada año, sea la representación de una información importante que debo de estar colocando. Puede ser que por inventario, por inicio de año, cualquier información. Si ustedes ven acá, todo es 111, que sería en este caso el primer día del mes, del primer día, perdón, que representa la semana, que creo que sería domingo. Acá tenemos el mismo mes, enero, 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 enero.
Y acá tenemos desde el 2023, que es desde donde inicial, hasta el año, en este caso, 2040. Pueden observar que llegando en este caso hasta la fila número 21, hemos llegado hasta el 2042. Saben ustedes que han pasado acá ya muchos años. Y entonces puede suceder que me estén pidiendo información que conlleve en este caso desde el año 2001 o 2016. Y entonces igualmente podemos crear lo que sería la serie que nosotros queremos. ¿Queda claro hasta el momento cómo poder crear, ya sea para lo que es hora o para lo que serían en este caso la representación de fechas en días normales, semanas, mes o año? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? Gracias, José. ¿Para los demás ha quedado claro? Muy amables. Ahora bien, miren, con todo lo que acaban de observar, de la forma en la cual nosotros podemos crear diferentes tipos de series. Gracias, Roberto. Podemos crear en este caso diferentes tipos de series. Les pregunto, ¿el abecedario será una serie de relleno dentro de Excel? ¿Sí o no? Les pregunto. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver, tengo ya dos respuestas. José dice que sí y Darwin dice que sí. Vamos a ver. Acá tendría que aparecerme automáticamente cuando dé doble clic. Y. Ah, muy bien. Roberto me dice que sí, pero hay que poner en este caso la B. Miren, doble clic. Para que siga la secuencia. No. Me va a seguir la secuencia de A, B, A, B, A, B, A, B, hacia abajo. Pero en Excel, el abecedario no es una representación de serie. Les voy a explicar por qué. Estas son letras de abecedario. Y el abecedario no es algo que se encuentre a nivel mundial igual. Las horas, las fechas, días, números, valores numéricos, palabras con valores numéricos, son representaciones que estemos acá en Estados Unidos, en China, Japón, va a ser igual. En este caso, en valor numérico o en el texto que te quiera colocar, o como en este caso se encuentre, pero el abecedario no. El abecedario de nosotros es muy diferente a otros, en este caso, países. Entonces, no es algo que se encuentre dentro de lo que sería. Entonces, no. El abecedario no es una representación de serie dentro de serie. Pero, ya que no es una representación dentro de Excel, lo vamos a crear. Y entonces acá es donde nosotros empezamos. Pero, ¿y si no está? ¿Lo puedo hacer? Claro. Claro, usted tiene esta alternativa de poder en este caso tenerlo. Yo lo tengo ya acá creado, miren estas celdas acá oculto y voy a primero a seleccionarlo. Fíjense acá, miren, vamos a tenerlo ahora sí. Voy a seleccionarlo y ya que lo tengo seleccionado me voy a ir, fíjense acá, miren. Me voy a ir a la barra de acceso rápido. Me voy a dar de más comando. Esto que les voy a enseñar no lo van a olvidar. De esa manera lo van a aprender súper y rápido. Se van a avanzada. Y cuando estén aquí avanzadas, miren, la barra de cursor de desplazamiento se la llevan hasta el final. Hasta el final. Y cuando ya hayan llegado hasta el final, buscan modificar listas personalizadas. No los voy a invitar a que miren, se van desplazando para abajo y van a buscar no. Avanzada,
barra de desplazamiento hasta el final. Y cuando ya lleguen hasta el final, buscan modificar listas personalizadas. Dentro de este cuadro, quiero que se puedan dar cuenta que se encuentran todas las listas en texto, que son las que nosotros hemos realizado en este momento. Y ahora miren acá. Las abreviaciones de los días, de los meses, quiero que se den cuenta que acá no está con punto al final, pero los días de la semana abreviados sí, miren, es por eso la secuencia que yo tenía dentro de lo que es la serie de relleno que creé. Entonces acá pueden ustedes observar todas. Acá puede suceder que alguien venga y por error, por eliminar series que ya no quiere tener acá, elimine las series que ya tiene por defecto Excel. Estas son las que ya tiene por defecto. En este caso, hablando de texto. Entonces, ahora voy a crear, le voy a decir a Excel que el abecedario, sí, está bien, no existe en las series personalizadas que tiene. Pero ahora, mire, acá ya tengo seleccionado esta serie, le voy a dar importar, ya lo tengo acá, le voy a dar aceptar, nuevamente aceptar. Y acá puedo eliminar esto, no hay ningún problema. Ya esa serie ya está ya guardada. Entonces ahora voy a subir acá, coloque primero A, coloque A, B, como decía Roberto, coloque C, la letra que yo quiera. Ese abecedario ya existe dentro de la serie de relleno que tiene Excel. Independientemente que usted lo quiera hacer desde la Z, desde la letra que usted quiera, Excel va a comprender y entender que es el abecedario que usted quiere tener. ¿Por qué? Porque no se encontraba. Pero yo puedo colocarlo. Esta es una forma. Puede suceder que usted no quiera colocarlo en ninguna de las celdas y entonces de un solo se venga para acá. Miren, nuevamente, les vuelvo a explicar. Más comando avanzada, me desplazo hacia abajo. Y acá busco modificar listas personalizadas. Entonces ahora voy a colocar acá, miren, rojo, voy a colocar los colores, amarillo, azul, rosado, verde, blanco. Ah, oh, es que tengo como que blanco. Blanco, negro. ¿Qué otro color tenemos? Celeste. Muy bien, voy a dejar esto. Si yo no tengo acá creado, entonces le voy a dar, los coloco acá, los puedo colocar en fila, los puedo colocar hacia abajo y acá miren, agregar. Ya los tengo aquí, le doy a aceptar, le doy a aceptar. Entonces miren, me vengo para acá, solamente déjenme copiar para que me aparezca el formato aquí. Entonces voy a colocar amarillo. Ahí está. Y entonces ahora doble clic. Y ahí está. Azul, rosado, verde, blanco, negro. Ah, me confundí y no quería celeste porque no es de los colores sistema. Ah, entonces vaya a eliminar. Pero quiero que puedan ver que ustedes esta noche no solamente están aprendiendo a poder crear series, sino que también a poder personalizar. Tener en este caso las alternativas que nos permite Excel poder tener series guardadas propias de los. Esto sí, estas series yo puedo crear en este momento o abrir un nuevo libro y estas series ahí se van a encontrar. Pero si ya paso a otra computadora, se fue para la computadora de mi casa, en mi laptop, entonces ahí no van a estar. Tengo nuevamente que volverlas a crear. Estas van a estar acá, en mi computadora. Mientras yo no las elimine, ellas van a encontrarse acá. Yo puedo cerrar este libro, abrirlo el día de mañana. Abrir en este momento un nuevo libro y estas series van a estar ya acá dispuestas para poder tener. ¿Cuándo no van a estar? Cuando, miren, nuevamente me vengo para acá, me voy a ir a más comandos, avanzar, acá, miren, hacia abajo, modificar listas personalizadas y entonces yo venga y le diga eliminar. O sea, ya no las quiero. Y entonces tampoco eliminar, ya no lo quiero. Y entonces ya acá, al darle a aceptar y aceptar, desaparece de lo que sería el programa de Excel, no del libro, sino que del programa, en este caso, que yo tengo instalado acá en mi computador.
¿Queda claro? ¿O tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro cómo trabajarlo? ¿Ya series personalizadas o tienen alguna consulta? Gracias, Darwin. Para todos los demás, gracias, William. Para los demás, es importante que quede claro cómo poder trabajar. Gracias, Estefan. Muy bien. Les mencionaba que a nosotros nos acostumbran a trabajar series hacia abajo. Y la alternativa de serie es todo lo que les acabo de explicar en este momento. Y está bien, así exactamente lo podemos en este caso trabajar. Pero quiero mencionarles que nosotros también podemos crear series en fila. La diferencia es que acá debemos que desplazar. Por ejemplo, acá dos colores, me desplazo. No puedo dar en este caso doble clic porque va a correrme hacia abajo la acción. Debo de desplazar. Cuando yo lo hago en este caso filas, yo debo de desplazar. Y quiero que vean acá algo, miren, pueda suceder que usted quiera colocar frecuencia en este caso o palabras, por ejemplo, acá los días de la semana con colores diferentes. Y entonces usted acá la alternativa es que tengo acá negro, rojo y verde en enero, febrero y marzo. Y al desplazarme, igualmente lo puedo hacer en vertical, automáticamente va a aparecer en la representación de los tres colores que tengo acá, cada uno de ellos. Por ejemplo, acá abril negro, mayo rojo, junio negro. Y nuevamente vuelve la secuencia. Desde el primer color que tenemos, en este caso negro, rojo y verde. Y podemos también poderlo hacer de esta manera. Todo Excel lo va a comprender, va a entender que así lo requiere. De colores diferentes, de dos colores, de un solo color. Le coloqué al inicio rojo y entonces todos los quiero rojo. Automáticamente lo puedo trabajar. ¿Saben? Muchas veces lo que hacen es que lo crean y después van celda por celda. Bueno, acá lo puedo hacer con celda no adyacente y seleccionar y colocarle el color. No cree la secuencia de todos los colores que quiere y después desplace para abajo. Y automáticamente, mire, usted los va a tener acá. Les pregunto, si yo tengo domingo acá en la celda J10, ¿qué día de la semana voy a tener? Les pregunto, ¿qué día de la semana voy a tener? Ajá, alguien que me dé la respuesta. Vamos a ver. Vamos a tener exactamente, miren, aunque yo corro hacia la izquierda, perdón. Pensé que lo hice como. Si yo corro hacia la izquierda, claro que voy a tener sábado, viernes y voy retrocediendo. Porque según cómo se encuentra la información, recordarles que el orden es o de izquierda a derecha o de abajo a, de arriba, perdón, hacia abajo. Pero ahorita que lo estoy haciendo a la inversa, o sea, de derecha a izquierda, yo tengo en este caso domingo y entonces en la J10 iba a tener sábado, como decía acá el compañero, y después viernes, después jueves, miércoles, martes y así cada uno de los días que continúan retrocediendo. Si tengo diciembre acá, entonces, ¿qué me voy a tener en la celda J11? ¿Qué me voy a tener? Ajá. ¿Alguien que me diga? Así es, Darwin. Muy amable. Gracias. Vamos a tener en este caso, partiendo de que al darle clic izquierdo, voy a pasar sobre lo que es la celda y entonces va a retroceder.
Así es, Stephanie. Vamos a tener en este caso a noviembre, después octubre, septiembre. Puede suceder que de esa manera nosotros necesitamos colocar lo que sería la información y entonces acá ustedes pueden ver que automáticamente según de la posición que nosotros tengamos, así va a correr en este caso la información que nosotros queremos. Tengo, por ejemplo, valores y coloco acá que coloquemos 10, solo para que ustedes puedan observar que en los valores numéricos igualmente va a ser representativo, perdón, que acá puede ser con mi derecho. Va a ser en este caso representativo. Bueno, acá llegó a 0. Pero ustedes ya saben que si hubieran habido más celdas, comenzamos con menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y así sucesivamente cada uno de los valores. ¿Por qué? Porque es la representación en donde, cómo se encuentre colocada en este caso para poder crear lo que serían las series dentro de lo que sería el Excel. Así como podemos tener colores alternativos o diferentes para la creación de serie al desplazarnos. Igualmente, como se encuentra en este caso la información, vamos a desplazar y aún así vamos a obtener este resultado que queremos. Muy bien, miren, estas serían las formas en las cuales con clic izquierdo o con clic derecho nosotros podemos obtener todos estos tipos de creaciones de serie dentro de Excel. Pero quiero mencionarles algo importante para los que nunca habían trabajado con series de relleno. Esto que les acabo de explicar, columna por columna o fila por fila, se ha realizado de esta manera porque yo te los estoy explicando. Pero cuando ustedes ya tienen la información o han colocado primero la información y quieren crear las series, no se vayan a ir columna por columna. Sí, que puedo darle doble clic y en este caso desplazar. Claro, miren, yo puedo hacerlo acá y desplazar hacia donde yo lo quiero. Por ejemplo, acá está la fila número 40. Está bien. Pero si todos son valores numéricos y complementan en este caso dos filas, miren, yo selecciono todo y creo las series para todos, independientemente los valores numéricos que tenga cada una de las columnas. Pero quiero que se den cuenta que las series no se van a crear columna por columna. Lo he hecho de esa manera porque debo de explicarles cada uno de los tipos de series de relleno que podemos crear. Pero teniendo una secuencia, en este caso vamos a arrojar o vamos a desplazar hacia abajo, es de una sola, en la primera tal vez, para que se lo entienda hasta qué fila debe de llegar. Ustedes ven acá, miren, ya llegué a lo que es la fila número 40 y hasta ahí me desplazó estas cinco columnas de selección que yo hice para desplazar. Por ejemplo, acá, miren, tengo LUN abreviado, lunes completo, enero, N abreviado, enero en este caso completo el texto. Selecciono y ya Excel debe de entender que unos van a ser abreviados, otros van a ser en este caso la palabra completa. Ya Excel acá ya entendió y comprendió. Y entonces acá no, uno por uno, no. Debe de ser completo. Siempre y cuando sea de texto o en este caso de valor numérico, vamos a correr hacia abajo para poder obtener todos los resultados que nosotros queremos. Si estamos trabajando, por ejemplo, funciones diferentes en cada una de las columnas, no vaya corriendo una por una. Si son cinco, en cinco columnas diferentes que vamos a tener resultados diferentes y funciones diferentes o operaciones diferentes, créelas todas. Y ya después, arrastra hacia abajo, no vaya haciéndolo uno por uno. Porque así es como se le va a facilitar y van a poder mejorar a la hora de trabajar en Excel, de hacerlo más rápido. Usted debe de encontrar sus técnicas, la forma que usted considere que va a ser correcta o más fácil en este caso para poderlo trabajar.
Y porque siempre les enseño no solamente una forma de poder trabajar estos temas, sino que siempre les enseño otras formas de poderlo hacer, les enseño la que más me gusta a mí. ¿Saben? La más explicativa es con clic izquierdo, clic derecho. Pero yo he aprendido a trabajarlo con selección de celdas. Se pueden dar cuenta, ahí está mi puntero, ya no lo estoy tocando. Voy a trabajar hasta la fila número 40, miren. Y fíjense acá, miren. Yo voy a presionar Alt, se recuerdan que es una tecla que les enseñé, perdón, que acá voy a bajar. Es una tecla que les enseñé y voy a colocar para que puedan observar. Ahora sí, ya tengo ahí seleccionado y voy a presionar Alt. Para irme a inicio, yo debo presionar O, vean por favor. Para irme a edición, que es donde se encuentra series, voy a presionar ZE. Para irme a rellenar, voy a presionar G. Y para irme a serie, voy a presionar S. Incremento hasta la fila o hasta el número 40 y al darle a aceptar, yo debo de saber que es hasta donde ha llegado. Perdón, era hasta la fila 40 y aunque yo haya colocado 40, coloque 50, lo que no puedo es colocar números menores. Pero acá, aunque yo haya colocado 500, hubiera colocado, él va a llegar hasta el número que representa la fila. Tendría que haber seleccionado hasta la 41 para que me dé 40. Entonces acá quiero que puedan ver que así como podemos hacerlo también con valores numéricos, puedo hacerlo en este caso también con selección. Y nuevamente, lo importante es mantener en este caso, si lo quiero hacer con las combinaciones, en este caso de letras, acá, mire, le voy a dar tabulación. ¿Se recuerdan que les he comentado tabulación y teclas de cursora? Son, en este caso, teclas que debemos de aprender a manejar para poder obtener, miren, el resultado. Y si siempre lo queremos seguir trabajando de una forma en la cual al seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar hasta acá, hasta el 41, entonces me voy a edición, pestaña de inicio, grupo edición, rellenar, siempre con el más con serie. Le voy a decir acá que quiero llegar en este caso a 600 para que puedan ver. Y automáticamente acá lo tengo. Y si lo quiero crear para fechas, y creo que pueden ver acá, puedo seleccionar hasta donde quiero llegar, rellenar series, y entonces pueden ver que ya se activan acá. Fechas representa todos los días de la semana, todos los días. Días laborales de lunes a viernes, contando según cómo haya iniciado el mes. Mes, ya ustedes saben que me mantiene el mismo día y el mes me va cambiando. Y año, me mantiene el mismo día, me mantiene el mismo mes y en este caso el año me va cambiando. Autorrellenar, bueno, cronología es para las unidades, en este caso de tiempo. Lineales es un texto y ese mismo quiero que se repita a continuación. Autorrellenar es la misma acción en la cual yo doy clic derecho o selecciono, doy clic derecho y mantengo en este caso la acción o doy clic izquierdo o doble clic para poder obtener. Esto es para columnas, ustedes ven la representación hacia abajo o también lo que hacíamos anteriormente para lo que sería fin. Entonces ya tienen tres formas para poder trabajar con clic izquierdo, clic derecho, hacerlo con la tecla mágica Alt. Y todo con combinaciones de tecla para que se vayan aprendiendo cómo poder trabajarlo. O en este caso, siempre con el mouse, pero yéndonos al grupo de edición. En este caso, lo que sería series de relleno. Y en este cuadro que nos aparece, digamos las series que nosotros queremos. ¿Queda claro o tienen alguna pregunta? ¿Quedado todo claro? Muy bien, muy amables. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche, William. Feliz noche para todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.